Yo soy la salvación del pueblo, dice el Señor. Cuando me llamen desde el peligro, yo los escucharé y seré para siempre su Señor. Con esta confianza de que Dios es nuestra salvación, nuestra protección y nuestra guía, vamos a colocar sus intenciones y también el bienestar de Joana Caterina Hernández, Jimmy Buitrago, Miguel Roberto Buitrago y la salud de Vianet. Y el primer mes de fallecido de Livia Raquel Hernández y Pablo Emilio Rodríguez. Con esa confianza en el Señor, digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Reconozcamos nuestro pecado, nuestro desamor y digámosle a Dios que nos perdone. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad. Jesucristo, ten piedad. Ten piedad. Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Oremos. Dios Todopoderoso, lleno de misericordia, mira compasivo nuestras penas, alivia el dolor de tus hijos y robustece su fe, para que siempre confíen en tu paternal providencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del primer libro de los Reyes. En aquellos días el rey Ahaz despachó órdenes a todo Israel y los profetas de Baal se reunieron en el monte Carmelo. Elías se acercó a la gente y le dijo: ¿Hasta cuándo van a caminar con muletas? Si el Señor es el verdadero Dios, seguidlo. Si lo es Baal, seguid a Baal. La gente no respondió ninguna palabra. Entonces Elías le dijo: He quedado yo solo como profeta del Señor, mientras que los profetas de Baal son 450. Que nos den dos novios, ustedes elijan uno, que lo descuarticen y lo pongan sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Ustedes invocarán a su Dios y yo invocaré al Señor y el Dios que responda enviando fuego, ese es el Dios verdadero.
Toda la gente asintió. Buena idea. Elías dijo a los profetas de Baal: elegid un novillo y preparadlo primero porque sois más. Luego invocad a su Dios, pero sin encender el fuego. Cogiendo el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando a Baal desde la mañana hasta el mediodía. Baal, Baal, respóndenos. Pero no se oía una voz ni una respuesta mientras brincaban alrededor del altar que habían hecho. Al mediodía, Elías empezó a reírse de ellos. Gritad más fuerte, Baal es Dios, pero está meditando, o bien está ocupado, o está de viaje, o a lo mejor está durmiendo y se despierta. Entonces gritaron más fuerte y se hicieron cortaduras, según su costumbre, con cuchillos y punzones, hasta chorrear sangre por todo el cuerpo. Pasado el mediodía entraron en trance y así estuvieron hasta la hora de la ofrenda. Pero no se oía una voz, ni una palabra, ni una respuesta. Entonces Elías dijo a la gente: acercaos. Se acercaron todos y reconstruyó el altar del Señor que estaba demolido. Cogió 12 piedras, una por una, por cada tribu de Jacob a quien el Señor le había dicho: te llamarás Israel. Con las piedras levantó un altar en honor del Señor, hizo una zanja alrededor del altar, como para sembrar 2 fanegas, apiló la leña, descuartizó el novillo, lo puso sobre leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadlo sobre la víctima y la leña. Luego dijo: otra vez, y lo hicieron otra vez, y dijo: otra vez, y lo repitieron por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar e incluso la zanja se llenó de agua. Llegada la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y oró: Señor Dios de Abraham, Isaac de Israel, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel y yo tu siervo. Y dame para que sepa esta gente que tú eres, Señor, el Dios verdadero y que tú eres quien les cambiarás el corazón. Entonces el Señor envió un rayo que abrazó la víctima, la leña, las piedras y el polvo y secó el agua de la zanja. Al verlo cayeron todo rostro exclamando: el Señor es el Dios verdadero, el Señor es el Dios verdadero. Palabra de Dios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: tú eres mi bien. Multiplican las estatuas de dioses extraños. Yo no derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no creáis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra
que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña a los hombres será menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Divino Espíritu de Dios, asístenos, ayúdanos, oriéntanos. Santo Espíritu de Dios, danos tu luz, danos tu sabiduría. Ayúdanos, por favor, a hacer tu voluntad. Amén. El texto de hoy del libro de los Reyes, ojalá en casa lo puedan ustedes ver, es el capítulo 18 del libro de los Reyes. Es un texto maravilloso para meditar y muy actual. Baal, que era el dios de la fertilidad, el dios de las lluvias, el dios que hacía que germinara los campos y diera cosecha, era un ídolo que lo tenían todos los pueblos alrededor, los cananeos y los pueblos vecinos. Y llegó un momento dado en que el pueblo, habiendo sido liberado de la esclavitud de Egipto, habiendo recibido el maná que provino de Dios, teniendo muchos signos de ese Dios liberador, de ese Dios cercano, de ese Dios que los amaba, pues el pueblo se corrompió y se fue en su gran mayoría con Baal. Por eso es que aquí aparece solamente Elías, cuyo nombre es muy hermoso. Elías quiere decir, el Señor es mi Dios. Y quedaba solo él. El pueblo en su gran mayoría se había ido con Baal. Y era que Baal también tenía algo que era muy atractivo, y era la prostitución sagrada como culto. Prostituyéndose se creía que entonces iba a haber mayor fertilidad. Y por eso es que aquí cuando Elías le habla al pueblo, dice, ¿hasta cuándo van a caminar con muletas? Si Dios es el Dios verdadero, seguidlo. Si él va, seguid a Dios. Dice, la gente no respondió nada. Es que en la vida espiritual se necesita tomar decisiones permanentes y sobre todo una decisión de vida, una decisión cómo va a orientarse la vida. Entonces no se puede estar, como le dice aquí Elías, andando con muletas. Por un lado Dios y por otro lado cualquier tipo de ídolo, cualquier tipo de falsa deidad. Y pensemos que toda deidad en ese tiempo era Baal, le hacían su representación. De hecho el Salmo que está haciendo alusión a esa idolatría, multiplican las estatuas de dioses extraños. No tomaré sus nombres en mis labios. Después dice él, mi suerte está en tu mano, tengo siempre presente al Señor, con él no vacilaré. Lo contrario de lo que dice el salmista, el pueblo vacilaba, el pueblo estaba siguiendo a Baal. Y es muy importante tener en cuenta porque el texto quiere expresar de una manera muy grande, no una contraposición como comparando, vamos a ver si Baal, no. Lo que el pueblo quiere es mostrar cómo han abandonado al Dios verdadero. Y bueno, hacen los sacrificios propios de su época, matan una res, colocan la leña, los holocaustos eran una manera de adorar a Dios. Y aquí dice que lo hacían en el Monte Carmelo. Siempre las montañas son lugares de encuentro con Dios, lugares de oración. Pues la idolatría también se había tomado esos lugares. Y entonces allí, con una fe poderosa, con una confianza, él les dice que se manifieste el Dios verdadero, el Dios que cambia el corazón. Notemos cómo los que siguen la idolatría, ellos gritan, ellos incluso se cortan la piel, como queriendo expresar que dañando su cuerpo, así deben ser escuchados. Y esto para nosotros es también una enseñanza muy grande, porque la oración de Elías es una oración directa,
breve. Él pide que se manifieste la verdad y que Dios cambie los corazones. No es una oración larga, prolongada, ni siquiera autodestruyéndose, porque los ídolos tienen esa característica. Buscan nuestra autodestrucción, buscan nuestra esclavitud, nuestra dependencia. Y vamos a ver cómo fue esa respuesta. A la oración de él, dice el texto sagrado que cayó un rayo de fuego. Y no solamente quemó la leña, quemó la res, sino que absolutamente quedó todo, todo seco. Y aparece entonces agua y fuego. Y este fuego ya es un signo del Espíritu Santo que lo que toca lo transforma, lo cambia. Que lo que, y también el agua, porque el agua da fecundidad de vida y esa fecundidad de vida es la que da el Espíritu de Dios. Así que de este texto sagrado hoy nosotros somos llamados siempre a buscar la decisión total por el Dios de la vida, por el Dios de Elías, por el Dios de Abraham, de Isaac, por el Dios que nos fue revelado por nuestro Señor Jesucristo, que es un Dios cercano, que es el Dios verdadero. Hoy, cuando aparecen tantas formas de idolatría, las personas colocan la confianza en todo lo esotérico, en piedras, en cuarzos. Otros están siguiendo maestros orientales y se olvidan de la fuente verdadera de vida, de la fuente verdadera de gracia, de aquel que cambia los corazones, de aquel que nos ha dado unos mandatos que no tienen ninguna otra religión, porque son mandatos de vida eterna. Y eso es lo que aparece en el texto del Evangelio de hoy. No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Recordemos lo siguiente, hermanos. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 47, el Señor dice, esta es palabra de vida, y por ella ustedes prolongarán sus días en el país que van a conquistar después de pasar el Jordán. Y los mandatos de Dios, los mandamientos, son mandatos de vida, son una guía para la felicidad, para la buena convivencia, para que el hombre no se cause mal ni dañe a otros. Y cuando Él dice que esos mandatos, Él ha venido a darle plenitud, es porque a través del pecado original, la libertad del hombre, la voluntad del hombre quedó totalmente debilitada. Y la inclinación del hombre siempre es a desorientarse y a buscar todo lo que sea el ego, todo lo que sea el placer. El mal nunca nos va a dejar ver las consecuencias del mal obrar, nos engaña. Y entonces, ¿qué decían los profetas? En Jeremías 31, 33 decía, pondré mi ley en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es decir, que la acción del Espíritu Santo va a ser esa ley interior que nos va a dar discernimiento, va a dar guía, va a ayudar a que nosotros podamos vivir ese espíritu de los mandatos de Dios. Y ¿qué es lo que nosotros nos necesitamos pedir? Pedir la gracia, la fuerza del Espíritu Santo para nosotros vivir esa acción de Dios, vivir sus mandamientos. Entonces nosotros tenemos que cooperar. ¿Por qué? Porque la gracia no suprime nuestra libertad. Dios puede darnos todos esos dones, esa fuerza interior para combatir el mal, pero nosotros necesitamos corresponderla y agradecerla. Es importante entonces tener en cuenta que los mandatos de Dios no nos esclavizan, que los mandatos hacen que nosotros no perdamos el sentido de la bondad. Los mandatos de Dios nos hacen más libres. Los mandatos de Dios nos ayudan a valorar la vida. Cada uno de los mandatos de Dios son unos mandatos
que nos van a ayudar a realizar como seres humanos. Por eso, en este texto sagrado, dice: el que se salte uno de estos preceptos y los enseña así, será el menos importante en el reino de los cielos. Normalmente el capricho, la soberbia, es la que hace que las personas digan, como algunos expresan: no, eso que pide la iglesia, eso está mandado a recoger. Entonces se quiere ir en contra de los mandatos de Dios, sobre todo los mandatos en la orientación de una sexualidad sana, que una sexualidad que esté impregnada de un buen uso de la libertad, que edifique al otro, que construya un hogar, que construya una familia. Entonces creen que si se relaja todos los mandatos de Dios, así la gente va a llegar a la iglesia. Mentiras. La soberbia del corazón del hombre nunca va a aceptar los mandatos de Dios como algo que es una bendición, que es una gracia. Por lo tanto, nosotros hoy circulan frases falsas, informaciones mal entendidas. Algunas personas dicen: yo me acerco a comulgar porque el Papa dijo que eso los divorciados podían comulgar. No aparece en los textos eso que afirman las personas. Es importante que nosotros, de esos eslóganes o publicidades que aparecen, porque es que nadie puede tocar la palabra de Dios. Nadie puede ir por encima de los mandatos de Dios. De allí que por eso, si alguien predica un evangelio diferente a esto que hemos escuchado, pues será el más pequeño. Pero el que enseñe lo que Jesús ha mandado enseñar y lo viva, dice, será grande en el reino de los cielos. Qué bello que nosotros hoy aprendamos a darnos cuenta que esa voluntad de Dios de hacer el bien y de evitar el mal y de promover la vida y todo y evitar todo lo que genera muerte y destrucción sea un impulso que nunca nosotros dejemos de hacerlo. No lo olvidemos. Que no andemos, como nos decía la primera lectura, en muletas. Si siguen al Señor, que lo sigamos de todo corazón, pidiendo siempre su gracia, su ayuda. Como decía un santo: Señor, coloca las manos sobre mí, porque si tú no me ayudas, yo te traiciono como Judas. Que nosotros podamos pedir esa gracia para poder vivir su santa palabra, para poder caminar no con muletas, sino con el Dios de la vida, el Dios verdadero, el Dios que nos hace libres y nos ha dado un camino que nos conduce a todos a la paz y al bienestar. Vamos a presentarle al buen Dios nuestras súplicas y decimos todos: te rogamos, oh Señor. Oramos por el Papa Francisco, por nuestro obispo Óscar y todo el clero y el pueblo a ellos encomendado, roguemos al Señor. Te presentamos todos los gobernantes y sus ministros, encargados de velar por el bien común, para que trabajen por la paz, la justicia y la vida, roguemos al Señor. Te rogamos por todos los que están de viaje, los que están encarcelados, los que están en clínicas y hospitales, para que el Señor les traiga la salud y la paz, roguemos al Señor. Oramos por todos los que nos escriben a través de las redes sociales sus súplicas y que estamos reunidos en esta Eucaristía para que el amor y el temor a Dios crezca en nosotros y en su voluntad. Cierre sus ojos y presente sus necesidades en un momento de silencio. Que te sean gratos, Señor, los deseos de tu iglesia suplicante, para que tu misericordia nos conceda lo que no podemos esperar por nuestros méritos, por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, Él será para nosotros alimento de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, Él será para nosotros bebida de salvación. Lava del todo mi delito y limpia mi pecado, Señor Dios nuestro. En el momento de ofrecer el sacrificio de la iglesia, oren hermanos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos confiados y haz que nuestras tristezas y amarguras lleguen a tener ante sus ojos el valor de un sacrificio verdadero. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias y te bendecimos, Dios Santo y Fuerte, porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de los hombres. Tú nos invitas a escuchar tu palabra, que nos reúne en un solo cuerpo y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo, porque solo Él es el camino que nos conduce hacia ti, Dios invisible, la verdad que nos hace libre, la vida que nos colma de alegría. Por eso, Padre, porque tu amor es grande para con nosotros, te damos gracias por medio de Jesús, tu Hijo amado. Y unimos nuestras voces a las de los ángeles para cantar y proclamar tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de los ángeles en el cielo. Te alaba, coro de la iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando tu Hijo, no, Cristo, nos entrega. Nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues Padre Todopoderoso, envíes tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomad y comed todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino. Te dio gracias con la plegaria de bendición
Y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Adorado seas Jesús. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu de tu amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuantos nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y haz que unidos al Papa Francisco, a nuestro obispo Óscar, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate, Padre, nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo, Livia, Raquel y Pablo Emilio, y todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. A nuestro Padre Dios, digamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con todo el amor de Dios, deseen fraternalmente la paz. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados,
Ten piedad de nosotros, oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, felices los invitados a la cena del Señor. Hagamos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas jamás que me separe, Señor, jamás que me separe de ti. Amén. Si pedís algo en mi nombre, os lo dará, pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa, dice el Señor. Oremos. Consolados y fortalecidos con la Eucaristía, te rogamos, Señor, que podamos sobrellevar los dolores futuros y ayudar generosamente a los hermanos que viven en la angustia por Jesucristo nuestro Señor. Hoy hay una tarea buena que podemos realizar. El que enseñe los mandatos de Dios será grande en el reino de los cielos. El que los rechace, que podamos hacer discernimiento. Muchas veces hay personas que dicen, yo soy católico, pero yo estoy a favor del aborto, yo estoy a favor de las uniones libres, yo estoy a favor. Pues ahí ya no está enseñando. Usted al contrario está cayendo en la soberbia de creer que sus pareceres son más gigantes y más importantes que los de Dios. Se necesita humildad para entrar al reino de los cielos. Que nos propongamos siempre no avergonzarnos de enseñar los mandatos de Dios. Hoy propóngase a alguien explicarle algún texto bíblico o llamarle y compartir algo de la palabra de Dios. Consagrémonos a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No olvidemos que este viernes el 12 día guadalupano siempre ofrecemos la Eucaristía. Y el rosario pone esas intenciones que ustedes nos escriben en las redes. Así que estén atentos y ese día dispongan el corazón para que vivamos la Eucaristía en honor a Santa María de Guadalupe. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias por haber estado con nosotros. Pueden continuar en paz.